Los dueños de vehículos están confiados de que en Quintana Roo se podría eliminar el pago de la tenencia vehicular, como pasó en el estado de Querétaro, impuesto que será muy difícil que se quite dentro de la carga fiscal de los contribuyentes debido a que el gobierno del estado lo tiene considerado dentro de sus ingresos para la realización de obra pública, lo cual ha sido manifestado por el gobernador del estado en repetidas ocasiones, indicó el recaudador de rentas en la isla, Carlos Roque Santana. Agregó que lo mejor es que los dueños de vehículos paguen su tenencia vehicular atrasada antes que le lleguen sus requerimientos que generan otro tipo de gastos que aumentan su deuda ante Hacienda del Estado. Aquí lo que nosotros estamos observando, que esto es algo que está moviendo a la gente, a la conciencia de la gente, que es precisamente el caso de Querétaro, en donde se quitó el pago de tenencia. Aquí el caso es que la gente está confiada de que ese efecto o ese fenómeno que se registró en Querétaro podría darse a otros estados. Aquí ha sido muy claro el gobierno del estado, en este caso el gobernador licenciado Félix González Canto, y ya dijo las causas, motivos por cuál no se puede quitar la tenencia en Quintana Roo. Es un impuesto tan importante para, sobre todo en los municipios donde existen crecimientos como Cozumel, en este caso Cozumel, donde hay que poner semáforos, señalamientos, patrullas, es decir, para eso sirve el pago de la tenencia. Entonces, los gobiernos de los estados tienen considerado este impuesto como para parte de su programa de gobierno. Si lo quitan, si lo derogan, entonces de algún otro lado tendrían que sacar para poder dar subsidio a esos requerimientos de tránsito, ¿no? De circulación, de circulación de avenidas, de calles, de bien pavimentadas, en fin, una serie de circunstancias que los automovilistas y motociclistas utilizamos día a día en las ciudades. Entonces aquí es muy difícil que se dé ese efecto. Entonces yo le recomiendo a todos que no se dejen llevar por esos rumores, por ese ánimo de estar molestando nada más, y que se apeguen mejor a lo que siempre Cozumel había tenido, esa cultura de pago, y que se presenten a la oficina. No sabemos qué vaya a pasar en el caso de Quintana Roo, será hasta en el 2012, cuando se defina qué va a pasar. Pero por lo pronto ya fue declarado por el gobernador Félix González, no se puede quitar la tenencia. No es que no se quiera quitar, no se puede quitar la tenencia. Entonces, que nos echen la mano con esto y que no se desesperen. Si no pagaron por este efecto que se da a nivel nacional, que lo hagan a partir del 5 de abril, que el recargo no es mucho. Es el 3% sobre el mensual sobre el pago que se debe de efectuar. Entonces no es mucho. Será, no sé, máximo 100 pesos, 70 pesos, 30 pesos, dependiendo de la cantidad a pagar. Entonces que no se desesperen y que vayan y paguen y que entren nuevamente a esa conciencia ciudadana de esa quintanarruense que nos ayuda siempre a que los gobiernos siempre cumplan con su objetivo, ¿no? Notivisión, Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa.